Estamos súper contentos, ya aquí en Flash Deportivo, hoy día viernes 16 de marzo, a tan solo 90 días para el deporte, para uno es el deporte más lindo del mundo, el deporte que se juega a nivel mundial, el fútbol mundial Rusia 2018. En el Germán Pomares Ordóñez, Estelí en este momento se está midiendo a Chino Andega, yo no sé serie pareja, pero la veo a favor de Estelí. Ojalá, porque recordemos que Estelí tiene a dos de sus chavalos menores lesionados, dos pitchers de cabecera que están fuera del Pomares, pero hasta el 16 de abril. Pero está haciendo su trabajo. Los chavalos están haciendo su trabajo y los relevos espectaculares, por supuesto. A nivel de Major League Baseball, el mejor béisbol del mundo, en Spring Training, ya Chesler Cuthbert batió. ¡Qué bien! Ya batió Chesler Cuthbert. Y Alex Blandino, que está súper en el béisbol. Por supuesto, Erasmo Ramírez, que está por ahí. Chocolatito Román, Chocolatito González. Cantó. Freddy Roy, una entrevista de donde dice que está en pláticas y que probablemente entrene a Román Chocolatito González previo a una pelea de título mundial. ¿Contra quién? Puede ser Donnie Nietes, que es el chico ganador en el Superfly 2, en la 115 libras, en el Super Mosca. Ojalá, me encantó. Dice Román González que eso no dice ni sí, ni dice no, o sea, no dice nada, está en un stand-by, pero ojalá que Román Chocolatito González agarrar al toro por los cuernos y tomar a Freddy Roach, que es el que tiene a Manny Pacquiao, el entrenador de Manny Pacquiao a nivel mundial en el boxeo con grandes campeones. Eso es muy importante para él porque es un tetracampeón y si va por un título mundial y contra todos esos ingratos del CMB, wow, hay que ver pues, pero bueno. Igual en el fútbol ya el Barcelona de calle clasificó, el Barcelona clasificó de calle ante el equipo de Mourinho, no lo dejó pasar, no dejó pasar al Chelsea y el Barcelona pasó de calle. Felicidades a toda esa, a ese gran bloque Barça que estuvo por ahí reunido, un saludo muy especial de acá de Estelí, reunidos, alegres, contentos. Qué bonito que se reúne ese grupo. No sé si tenemos ahí los videos, Franklin, para que salgamos de eso, del bloque Barça, porque los muchachos estuvieron reunidos en un lugar de Estelí, alegres, contentos, celebrándola y esperando ese gran, esa gran ahora con quién le tocaba el Barcelona en los cuartos de final. Ahí están los muchachos, saludos muy especiales para ese bloque Barça, que se reúnen siempre en determinados lugares para ir celebrándola con cerveza, celebrándola con gaseosa, con qué sé yo, con todo lo que ellos quieran, siempre y cuando muchachos sea algo saludable. Estaba leyendo ahí en el bloque, me dieron la oportunidad, estoy agregada a este grupo, muchachos, muchísimas gracias por permitir darme la oportunidad de pertenecer a ese grupo. Y bueno, los muchachos tienen reglas bonitas. ¿Sabe qué dice Alfred? Alfred Molina y Franklin Rodríguez, mis compañeros de programa, que sin ellos, ¿quién sabe que yo haría algo bueno por acá? En Canal 20, Canal Pinolero TV, el canal de los estelianos. Y ese canal que vos no puedes dejar de ver, ¿quién sabe qué haría yo con mis compañeros, sin mis compañeros de programa? Que es un 50 para ellos, 50 para mí, 100% para ustedes. Te decía que tienen reglas y me encanta. No mezclan... no hablan de política, no hablan de religión, más que de el Barcelona. Excelente, y por supuesto todas las opiniones. Pues ahí el Barcelona ya tiene nombre. Estos cuartos de final están ahí el sorteo, Franklin, para que después de que le hemos dado esos, ¿saben quién estuvo por ahí también? El doctor Treminio pertenece a ese grupo, Super Champion pertenece a ese grupo. Y ahí pues, ahí está en Spanish, sí. Goles fueron marcados en los partidos, representa un promedio de 2.75 por
Estamos cerca del momento del clímax de la Champions. Y bueno, pues mucho trabajo le queda a los contendientes para... Ladies and gentlemen, warm damas y caballeros, Juventus, Liverpool, Manchester City, Real Madrid, AS Roma, Roma y Sevilla. Important moment. Momento importante. Yes, important. El Barcelona. Primero que sale, so, Barcelona, que for Barcelona. Y Barcelona es... Por Barcelona we have la Roma. Roma. Ahí está Francesco Totti como Roma, que... Sevilla. Del Sevilla es el Bayern München. Bayern, so Sevilla versus Bayern. Sevilla contra Bayern de Múnich. El siguiente. Juventus. Juventus. Real Madrid. El Real Madrid. So Juventus versus el actual Madrid, campeón. Again, se repite lo que la semifinal 15. En 2015 Liverpool. También. Liverpool. La que faltaba, ¿no? Manchester City. Yes, it is a derby, Liverpool versus Manchester City. Liverpool contra Manchester City y Inglaterra. Roma, Barcelona-Roma, Sevilla, Bayern Munich, Juventus-Real Madrid y Liverpool contra el Manchester City. Premier League en un duelo de Premier League. Hay que marcar el calendario. 3 y 4 de abril, los partidos de ida, la vuelta el 10 y el 11 de abril. Gracias, Giorgio, y gracias a todos por estar aquí con nosotros en la Casa del Fútbol en Ion. Hacemos una breve pausa. Bueno, y ahí está. ¿Qué grupo más? Bueno, el Barcelona-Roma. Yo me apunto al Barcelona definitivamente. Y ustedes, bloque Barça al Barcelona definitivamente, que ahí... Yo veo Barcelona-Roma, el Sevilla-Bayern. Alfred dice que va el Bayern. Yo también. Yo también lo veo a pesar del gran trabajo que hizo el Sevilla con esa remontada que dio. Ahora, el Juventus-Real Madrid, ahí yo, ¿cómo lo ve Alfred? ¿Taco a taco? Duro. Duro para Alfred, para los madridistas. Me encanta cómo quedó esa llave. Me encantó esa llave. Franklin Rodríguez, ¿le gusta la llave? ¿Cómo que no nos va a encantar el Juventus? Una final adelantáis, perdón hijito, pero es que no está tomando en cuenta. ¿Ah? Esa fue la final, se repite. Y sabes, pensé que estaba ahí, está duro, su equipo está duro. Juventus Real Madrid, me apunto. ¿A quién se apunta Franklin? Taco a taco, dejémoslo ahí. Dice que el Real Madrid, bueno, saquémonos el corazoncito ahí ya, calma con el corazoncito. Bueno, según lo que se vio, según la historia reciente, en esa final de la Champions, ganó el Real Madrid, campeón defensor. Y en el Liverpool y el Manchester City, Alfred Molina dice el Manchester City. Pues yo creo, yo, Alfred, también lo veo una llave pareja y me gustaría y me apuntaría a Liverpool. Sí, el Manchester favorito. Pero me gustaría el Liverpool. Eso es lo que se dio ahora a las 5 de la mañana, esas llaves que se estaban dando ahí en la Champions League. Y bueno, ¿a quién le vas? Ya no más fútbol. Ya no más fútbol. Martín Rodríguez, entremos al béisbol. Entremos al Pomares. ¿Sí? Y después del Pomares, quiero felicitar ahí otra vez a los chicos del Taekwondo, porque hicieron un trabajo espectacular en República Dominicana. Pues, honor a quien honor merece. Darle al César lo que es del César. Pero antes, vámonos al Pomares. Vámonos al Pomares porque en este momento se está midiendo, el Estelí se está midiendo con el equipo de Chinandega. Una serie que yo la veo pareja y me apunto a Estelí. Que el corazoncito, está bien, pues mi corazón manda. Qué horrible, solo de ver ese juego ahí, los Dantos, una serie, ese relevo precisamente de Jorge Bucaro, el que está ahí en el montículo, ese es un hombre de selección, lógicamente uno de los mejores, el mejor relevista del país, Jorge Bucaro, y está precisamente con los Dantos, quien nos quitó la serie 2-1, nos quitó, sí, porque yo soy de Estelí, hay que ser claro, hay que ser honesto, va, soy de Estelí, voy con Estelí. Entonces nos quitó una serie de 2-1. Que tengo que ser neutral. No, señor, yo soy de Estelí y me encanta el béisbol. Entonces, ¿cómo es que su...
Erika, la chica del pre, ¿cómo es que se llama el programa, Erika? Lo he visto. Nicaragua por descubrir, la felicito porque es un programa muy bonito y me encanta, ¿oyó? Entonces, mi compañera aquí de... Muy bonito que se da aquí en... ¿Cómo entra? Ok, vamos a ver cómo este lead, porque aquí tengo las estadísticas. ¿Cómo entra Chinandega con este lead? A ver si con esas imágenes. Gracias, Franklin. Gracias. Ya te digo cómo entra Chinandega. Ya te digo cómo entra precisamente Chinandega. ¿Cuáles son los hombres al que tiene? Oye, hay muchachos. Va a lanzar con Chinandega, no sé si ustedes recuerdan que la temporada importante como es Jesús Garrido. Jesús Garrido, para recordarles, es un muchacho, a lo joven, que tiene Chinandega, la garrapata así a nivel popular, y es algo que te quede en silla de ruedas. Parapléjico casi, pero el muchacho hoy está recuperado y está de nuevo ahí en el estadio Rufo Marín, y para ahí voy a hacer entrevista yo. Ok. Sales, Juan Carlos González, que debería estar con Omar Cisnero, que en este momento se está midiendo a León. Dicen que Omar Cisnero con Chontales, dicen que ahora sí van a ver si es que el hombre tiene y el equipo tiene, o solamente es una cosita de momento. Le deseo lo mejor a Omar Cisnero contra León. Ok, Juan Carlos González, que está bateando para 391, Heiner Sánchez 333, otro que está Mesac Laguna 320, José Ortiz tiene 286, 250 tiene Iván Reyes, y por ahí me quedo con Diz, tiene Luis Miranda, Ronald Rivera, que es un muchacho de cuido, Ulises Cárcamo, Elian Miranda, Carlos Pérez, Francisco Mendoza, Marlon Díaz y Oscar Aguilar. Es el Chinandega que entra con sus mejores pitchers, Joseph Martínez, con una efectividad de 0,00. Igualmente la tiene Norma Morales, Lester Espinosa, Jesús Garrido. Vamos a irnos 1, 2, 3, 4 al número 5 con Jesús Garrido. 1, 2, 3, 4, 5 con 0,00. Jesús Garrido es algo espectacular, es un pitcher tremendo. Y así entra pues con Jason Sandoval, Luis González, Noel Díaz, Julio Sevilla, Enrique Medina, que es otro buen pitcher, Jorge Narváez y Walter López. Este les Chinandega y con sus mejores bateadores. Ok. Y con sus mejores bateadores ahí, Chinandega. ¿Cómo entra? Bueno. Ay, qué lindo, qué lindo. Este no está lindo. 6-2 perdió, pero este liga no. El último juego el día domingo y fue un trabajo espectacular de Félix Carrasco. ¿Cómo entra este Lee? Ok. Nolan Cruz, que está entre sus mejores bateadores con un averaje. Cuenta con un averaje de 348 en 25 turnos. Igual Francisco Rodríguez con 333. Norgen Melgara entra con 316. Al igual que... ¿Ese partido está en vivo? Ok. Y mira que mis compañeros, que sin ellos, lo repito, lo digo, lo sostengo y lo mantengo... que ves para que no le cambies vivo, precisamente ahí tantos muchachos va a barrer, está comiendo pichón, sin embargo, ojo, voy a cortar sacando un jueguito a todas las series, y si lo ha hecho, pues ojalá que le saque un jueguito a los tantos, porque están bateando para 500, al igual que este Lee, 3-3, decía que Norgen Melgara y Flavio Cruz están con 316, que Jaxel Mairena, que está lesionado, uno de nuestros menores con 286, entra. Bismar Guadamuz, que fue 276, pero fue uno de los hombres que lució espectacular en el juego del domingo, y fue precisamente el hombre que definió ese partido entre Dantos y este Lee. Lester Laguna, Fernán Vázquez, William Solís, Ramón Flores, Moisés Flores, Johnny Carrasco y Brian Trujillo. Ramón Flores está volando bajo. Ramón Flores está con, no lo creo, con 1.60. Y Moisés,
y Moisés está batiendo. Dicen por ahí que los muchachos no están contentos. Ojalá que sea mentira. Ojalá que es un dime que te diré. Y que si es algo que está sucediendo, muchachos, pues que la directiva rapidito hable así de 1, 2 por 3 para que sea posible. Los que son o deberían ser la bujía del equipo de Estelí estén volando bajo, pero muy, muy bajo. Y que sean nuestros chavalos menores los que están ahí bateando. Muchachos, te voy a decir algo. Si ustedes a la directiva, si quieren reclamarle al público, reclámenle con el bate. Así como lo estás oyendo, reclámenle con el bate. ¿Quieren pedir? Sí, con el... No se equivoque. Dice Alfred que no es que le vas a pegar con el bate. No, nada que ver. Me tapo el otro y nada que ver. Dale. Y haciendo un buen trabajo. De esa manera se reclama. Y manteniendo esas imágenes ahí, Franklin Rodríguez, te voy a decir que ya el Boer a primera hora se enfrentó al Rivas, ganó el Boer, eso fue a la 1:00 p.m. Río San Juan que se está enfrentando a la Costa Caribe, Somoto Madrid igualmente se está enfrentando a Granada, en Granada. Otro que Matagalpa, Nueva Segovia se enfrentó, vamos a buscar ese resultado, no sé si me ayuda Alfred. Matagalpa ya se enfrentó a Nueva Segovia, Chinandega, a Estelí en este momento. El pitcher abridor es Walter López por Chinandega, que entra con 1.1 ganado, 1 perdido, con 5.79 de efectividad, frente a Rommel González, que tiene 1 perdido, 0 ganados, con 3.75 de efectividad. Celayan Central se enfrenta al San Fernando en este momento. Otro equipo a Chontales. Ginotega se enfrenta a Carazo. Boaco se enfrenta a Los Dantos ahí en pantalla. La fotito, Molina. Aquí tengo lo que me dijo. Ok. Pues siempre lee ese en Messenger o en WhatsApp. No, solo dice tu Messenger. Tranquila. Ok. Eso ahí en pantalla. Rodríguez. El trabajo que hicieron los muchachos allá en la República Dominicana les fue súper bien, y fue una dama que le fue súper bien. Veamos quién es. Saludo a todas esas damas, esas mujeres al poder. Nosotros todo lo podemos. Veamos. La Academia de Taekwondo Estelí en el mes de febrero logró traer una medalla de oro en la categoría de 47 kilogramos después de que estos asistieran a un campamento en República Dominicana, donde participaron los países de Cuba y Puerto Rico. Primeramente, nuestro objetivo era participar en el campamento de República Dominicana en Santo Domingo para compartir con los países de Cuba, Puerto Rico y, ¿verdad?, con la selección de República Dominicana. En la cual pues nos llevamos una gran experiencia, lleno de aprendizaje constante cada día en los elementos técnicos, tácticos y bueno, y de intercambio entre los entrenadores con respecto a los atletas, pues es una forma buena de subir el nivel, ya que se tiene que medir con diferentes atletas, donde en la categoría 47 kilogramos, que es la categoría de Chrisley, donde también obtuvo medalla de oro al enfrentarse con la seleccionada nacional de República Dominicana. Chrisley Oliva Rivera fue la ganadora de la medalla de oro en República Dominicana. Esta gran atleta expresó su alegría al ver obtenido este gran logro, aunque manifestó que fue algo difícil, pero con los buenos...
porque ahí hay mucho nivel, tanto hombres y mujeres. Ya desde ese tiempo nos hemos preparado ya para esto y siempre mis padres me han estado apoyando constantemente y en las prácticas hemos estado trabajando bien el plan de entrenamiento. La verdad requiere una gran disciplina, por ejemplo, venir a entrenar todos los días, siempre estar constante, hacer bien los movimientos. El entrenador Vidal Alaniz detalló a este medio de comunicación que este próximo 23 de marzo viajarán al vecino país de Costa Rica, donde serán parte de un campamento donde participarán 10 atletas en las categorías de cadete, juvenil y adulto. Año con año nosotros trabajamos en participar en un evento de Costa Rica, que es lo más cercano que tenemos, un evento internacional muy reconocido, donde vamos a llevar categorías cadetes, juveniles y adultos. Pretendemos llevar a los atletas más avanzados, ¿ya? Para poder evaluar nuestro trabajo y así subir el nivel competitivo de los atletas. También tenemos como meta participar en un campamento con la Selección Nacional de Costa Rica. Para el noticiero La Mira, Antonio Hernández. ¿Qué fue? ¿Te gustó? ¿Te gustó lo del taekwondo? A mí también me fascinó, por eso es que estoy emocionada. Estoy emocionada cómo le fue a Nicaragua en República Dominicana. Y a los muchachos también porque están muertos de risa. Les encantó. ¿Por qué Franklin está riéndose? Porque quiere ponerle el gol de Messi y se lo quiere poner a Alfred Molina. Me encantaría. Me encantaría. Sería bueno, muchachos. Hoy se... No le está ahí, muchachos. Tío, que en el baloncesto Real Estelí, que perdió ante el Jazz, no le está yendo bien al Real Estelí, ya parece que encontró sus papacitos. Por ahí escuché y dice, ¿será que ya encontró su papacito, que es el Jazz? Y me explicaban por ahí, de fuente fidedigna, que el arbitraje está pésimo. ¿Será por el Real Estelí? No lo sé, pero bueno, yo creo que los árbitros tienen que ser parejos, yo creo que a ellos se les paga, tienen un salario y que tienen que actuar de acuerdo a tal. Y si no sabes nada de baloncesto, agarra tus maletas y andate a otro lado. Pero que el Real Estelí le ha estado yendo mal con el arbitraje, sí le ha estado yendo mal. Ah, que tampoco se va a jugar ahorita en la cancha, tampoco se va a jugar en la cancha nueva porque no ha estado todavía. Y bien por la Trinidad que le están dando juegos y oportunidades. Qué bien, pues sí. Arbitraje malísimo en el baloncesto. ¿Y saben qué? Los juegos que ha perdido, precisamente los últimos dos juegos que ha perdido, el Real Estelí no ha estado con su técnico, con su entrenador general, no ha estado, porque lo sacaron, lo castigaron, y eso pues sin ninguna base y razón. Lo castigaron y estaba fuera el equipo. Quien estaba dirigiendo al equipo es el asistente. Ok, así lo dejo y así te lo digo. ¿Qué me falta? El mundial, sí señor, la canción de Maluma, ¿te acordás que te la presentaba? Ganó Maluma, que va al mundial. Pues no, pues hay muchas cosas que no están bien, y entonces Maluma, muchas críticas. Porque no les gusta, sencillamente no les gusta. Escuchemos un poquito a ver qué es lo que pasa aquí con el mundial. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag. Tantos países, mismas raíces, baby, que juntos vienen a cantar. Presentó en Miami la versión en español de Colors, uno de los temas del Mundial Rusia 2018, y que en inglés es interpretado por Jason Derulo. El cantante aseguró que cuando lo llamaron se infartó como 4 segundos y después empezó a gritar como loco. También comentó que fue un reto adaptar la letra del tema original en inglés para mantener el espíritu en español y meterle el saborcito de Maluma, de Latinoamérica. Aquí te dejamos un fragmento. Todo el mundo está esperando este momento. De Colombia hasta Rusia saben lo que... Gran día de Rusia Mundial 2018. Nosotros 6 de la tarde.